Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Libra? Les habla su amiga Isabel Rido, Espero que se encuentren muy bien. Les traigo Libra esta tirada semanal en la que vamos a hablar del tema de amor y de trabajo y de lo de que las cartas te quieran transmitir. Y vamos a preguntarle también a los oráculos y al tarot si esta persona te piensa o si ya pasó página. Vamos a comenzar con muchísimas ganas. Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus, tirada general, toma lo que te resuene. Vamos a utilizar este oráculo que está muy bonito, nuevecito para ti, Libra. Y comenzamos con las energías, mis queridos Libranos. Energías para Libra, para esta penúltima semana de diciembre. Energía para ti, energía de tu persona de interés. Bueno, la energía tuya, Libra, es que eres una persona sumamente inteligente. Vemos cómo que están aquí los libros, las fórmulas. Una persona que te gusta investigar, te gusta lo oculto, te gusta el Tarot, te gusta pues el tema de la espiritualidad. Tienes dones muy, muy bien desarrollados y otros por desarrollar. Pero sin duda tienes mucho que decir al universo, muchas cosas que hacer, Libra. Así que ábrete a la vida. Ábrete a las oportunidades, quizás pudieras ser un escritor famoso o escritora o simplemente un influencer muy importante, pero luego tú te restringes el libro, así que por eso te digo, ábrete a las oportunidades. Energía de tu persona de interés. Vemos aquí esta figura andrógina. ¿Qué significa andrógina? Bueno, que no es nombre ni mujer. Y bueno, básicamente nos dice con esta persona está intentando olvidar a alguien y se puso la meta de que por fin va a soltar los recuerdos. Y abre justamente ese baúl de los recuerdos donde están sus más preciados tesoros y los está dejando ir, los está abandonando para que ellos hagan lo que quieran con su vida. Si vienen, qué bueno, si no, también. Como es la energía de tu persona de interés, quizás he estado intentando olvidarte, alejándose de ti, aplicándote contacto cero, pero más por más que intenta Libra e intenta, intenta, no ha podido. Por eso es que vemos esta, esta figura aquí plasmada intentando olvidar tu recuerdo. Bien, vamos con la energía del Arcángel Miguel. Energía del Arcángel Miguel, ya salieron por acá unas cartitas. Vamos a ver qué te dice Libra. Y dice: Wow, justamente lo que te estoy diciendo con esta carta de que intenta dejarte ir esta persona. Ahora te invitan, Libra, a que tú también dejes ir a esa persona. Let go o oh, fear now. Así que también deja ir y también deja ir tus temores Libra ahora mismo. Tienes la protección del arcángel Miguel y me encanta la figura de esta persona que está iluminado el chakra cabeza. De nuevo me dice que eres una persona sumamente inteligente y brillante. Dice arcángel Miguel, por favor ayúdame a sentirme seguro y a eh, recibir guía. Gracias por clarificar en mí, perdón por clarificarme y eh, permanecer Fuerte, li libre de tóxicos y de mi ego y de pensamientos eh, o de sentimientos basados justamente en el ego. Bueno, bien, vamos con las cartas de Española Libra, con dos tiradas. La primera, lo que viene para ti de manera general, y la segunda, la tirada más importante, si te piensa o si ha pasado página. Recuerda, Libra, que es una tirada semanal. La próxima semana vamos a consultar a ver cómo va la conexión. Vamos a ver qué viene para Libra con las cartas españolas. Un mazo nuevecito, Libra. ¿Qué viene para mis queridos Libra? ¿Qué viene para Libra? Libra, 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 Libra. Libra, cinco de copas. Dos de bastos. Siete de copas. Bueno, me dice Libra que algunos están, eh, si tienen contactos, están pues tratando de olvidar a esa persona, tratando de salir de esa conexión, tratando de abandonar un recuerdo. Pero sin embargo, este, este recuerdo no es fácil de, de olvidar porque es un pasado reciente de una persona con la cual te planeabas tener un futuro y con la cual pues había cierta correspondencia y con la cual te sentías bien, Libra. Así que no va a ser fácil dejar ese recuerdo. Dos de oros, rey de oros, cinco de espadas. Mis libras que tengan trabajo tienen que tener cuidado con sus jefes o compañeros de trabajo porque están planeando algo para dejarte ir, para eh, pues básicamente que te vayas de manera voluntaria o involuntaria y no pagarte liquidación. Y recordemos que en muchos países en el mes de diciembre dan un bono que justamente tiene que ver con esta parte de Navidad. Y pues, que en algunos países son 15 días, si no me equivoco, Libra. Así que alguien planea algo en tu contra. ¿Y qué es lo que tienes que hacer, Libra? Pues básicamente cuidar eh, tu trabajo, tus herramientas, eh, hacer lo que se te pide, llegar de manera puntual, para que no haya forma de que te inventen absolutamente nada. Si tienes por ahí una conversación, grabarla para que tengas evidencia y puedas decir que tú no hiciste esto o tú no hiciste aquello. Bien, vamos con el 2 de espadas, el 6 de copas y el 3 de copas. Me gusta mucho esta energía de las copas y copas porque viene para Libra Alegrías a nivel sentimental. Para mis Libras Solteros, sin compromisos, me dice que viene un nuevo amor, un amor en camino de una persona que ya conoces. No has tenido una relación amorosa como tal con esta persona, pero esta persona sí desea tener algo contigo. Sota de espadas, sota de copas y haz de oros. Bueno, una negociación con una mujer o quizás con dos mujeres que puede resultar importante. Así que Libra, si estás buscando socios, o clientes o alianzas estratégicas, todo te va a salir muy bien. Veo dinero que llega a tu vida de manera inesperada y me dice: envías correos electrónicos, envías presentaciones, envías videos. Y todo eso va a ayudar Libra para que te contraten tus servicios o tus productos. Bien, vamos con esta tirada para ver si tu persona de interés piensa en ti o ha pasado página con estas cartas españolas y el tarot de las decisiones. Bien, su persona de interés le piensa o ya ha pasado página. Salió volando esta carta. Otra vez otra carta que vuela y otras cartas que vuelan. Bien, vamos a ver siete de oros, haz de oros, dos de espadas, sota de oros, de, de perdón de copas. Bueno, me dice que sí. Alguien te piensa mucho y alguien quiere conversar. Para aquellos de mis libras que tengan a alguien en el extranjero o lejos, pudiera ser una conversación para quedar en un encuentro, para que esta persona te busque, ya sea en tu país o se queden de ver en un lugar en específico. Eh, también me habla de entrada de dinero muy importante para Libra. Quizás no sea esta semana, pero sí me dice que va a haber movimientos, entrevistas, firmas de documentos, quizás de contratos y mucho dinero viene para Libra. Por ahí cómprate un boletito de lotería. Vamos a preguntarle lo mismo al talo de las decisiones. Si le piensa. O si ha logrado pasar página de Libra, tu persona de interés. Libra. Libra. Dice que no, que no ha logrado pasar página. Que es una persona soltera. Y que es una persona que admira. Te admira mucho por tu generosidad, por tu inteligencia, por todo lo que das en pareja. Y quiere volver a verte. Así que ha pasado situaciones bastante difíciles y complicadas esta persona bien vamos con la siguiente tirada destino amoroso a ver si nos corrobora lo que sale en las cartas españolas libra ¿Qué viene para libra ¿Qué viene para libra destino amoroso para esta semana Libra, el látigo y la vara, los puentes, el amigo. Bueno, un amigo se va a comunicar contigo, ya tiene un buen rato que no se comunica, va a buscar tu apoyo, tu asesoría, tu consuelo, va a querer volver a verte, Libra, y permítele a esta persona que regrese a tu vida. Yo sé que seguramente estás como enojada o enojado por su ausencia y piensas que no está no te dio la importancia requerida, pero no es cierto. Lo que sucede es que ha vivido situaciones bastante difíciles y complicadas. Las garcitas, el zorro y el sol. Bueno, Libra aquí te dice básicamente que es un nuevo inicio, veo aquí claramente una pareja deslumbrante, Libra, esta pareja que viene hacia ti. Es una persona que puede ser muy sexy o muy inteligente, pero desde luego se destaca por algún motivo. Tienes que tener cuidado con una persona que está muy cercana a ti, para mis Libra que tienen trabajo está dentro del ámbito laboral, para mis Libra que no tienen trabajo está dentro del ámbito familiar, porque a veces uno está vive o convive con el enemigo Libra. Y es básicamente te están avisando que esta persona está planeando algo, pero mira, tienes la guía, el apoyo divino y la suerte de tu lado, así que esta persona no va a poder hacer absolutamente nada. Y no busques que esta persona entre en razón libra, ni le clarifiques nada, ni le hables con dulzura en absoluto, porque esta persona no entiende es básicamente un narcisista. Bien. Vamos con el tarot Libra, a ver qué viene para ti esta semanita, que viene para mis queridos y queridas Libranas y Libranos. La carta de la Reina de Varas, la carta del Rey de Varas, aquí estoy viendo una pareja, y la carta del Dos de Pentáculos, comunicación con esta pareja, estabilidad, tranquilidad. 5 de pentáculos, has tenido problemas económicos, Libra. Haz de espadas, tienes que tomar decisiones importantes. 6 de espadas, algunos de mis Libra están muy nostálgicos. O alguna situación te hizo que te pusieras nostálgica o nostálgico. El mundo, cierre de ciclos, avanzas. La carta de la torre, pero en este avance hay personas que vas a dejar de ver en tu vida, que quizás después extrañes, pero que el destino las quitó Libra porque no eran tan buenas personas contigo. La emperatriz me dice, te vas a lucir, te vas a ver muy guapo, muy guapa, vas a impactar a las demás personas, muy radiante, mis Libra. Bien, también esta semana, si te proponen un cambio de puesto de trabajo o te notifican del traslado de la empresa, no te desmoralices Libra, por favor. A veces las cosas no salen bien como uno las planea y si es el azar o las situaciones que vive uno. Lo primero juega a tu favor y lo segundo también, así que aunque quizás por circunstancias personales no puedas aceptarlo, si has de empezar a buscar una oportunidad en otro sitio, no pierdas ni un solo día, así que infórmate de tus posibilidades en centros especializados en empleo, en uno de esos lugares puedes conocer a alguien que tendrá un papel pues muy importante en tu futuro profesional. No será esta una semana tranquila ni rutinaria y tampoco en el amor. Si has conocido recientemente a alguien que te ha cautivado, no empieces a pensar en el futuro, disfrútela aquí y el ahora y vive intensamente el momento. Puedes vivir junto a esta persona una aventura excitante. De cualquier manera servirá para aumentar tu autoestima y la confianza en ti misma o en ti mismo porque esta persona también se mostrará muy loquito por ti y podrías eh, su surgir un pequeño viejecito romántico en los días festivos que se vecinen para disfrutar a solas del amor y de la pasión. Así que Libra, confía de nuevo en el amor, porque si no confías, pues esta oportunidad no se va a dar. Y si sigues pensando en el pasado, pues esta oportunidad no se va a dar. Así que ábrete el amor, cierra si ciclos y comienza de nuevo Libra. Bien amigos y amigas de Libra, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la tirada. No se olviden suscribirse a mi canal, dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia, no te olvides de darme un like. Muchísimas gracias. Y eh, Libra, suscríbete, 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 como es en francés, a la prochaine fois.